Estilo diferente. No, mirá vos, puede ser que vi por ahí que Vicuña... No, me venga con eso. Vicuña está con, o sea, hay quienes dicen que la China Suárez es la chica más linda del país. Hermosa. Sí. Pero muy desde bonita. Chiquitita que es hermosa. Total. También dicen que Vicuña es uno de los piratas más interesantes de la Argentina. Y de China. Y bueno, es inquieto, es un muchacho inquieto, según dicen. Le gustan mucho las carabelas. Pero es inquieto. Pero, ¿qué van a decir muchas mujeres que nos están viendo después de ver este informe? Si engañan a China Suárez, ¿qué me queda para mí? Y a Pampita. No, y a Pampita. Viene encadenando a este muchacho una cosa de loco. No tiene remedio, a ver. Cada vez son más fuertes los rumores de que la China Suárez y Benjamín Vicuña no estarían atravesando por su mejor momento amoroso, ¿viste? Y todo por un sugerente posteo que hizo la actriz española Elena Rivera en su Instagram, doña. Una actriz que, por otra parte, está grabando con el actor chileno en tierras trasandinas. Solo esperamos que no se repita lo del motorhome ni lo de la palta, porque ahí sí que la cosa se va a poner espesa, se va a poner. Peto Casela. Chicos, bájenlo, este no era el tape, era otro. Ciudad Magazine. Conoce a Elena Rivera, la actriz española, coqueteó con Vicuña y habría provocado los celos de la China Suárez. La joven despertó especulaciones a partir de un sugestivo posteo que le dedicó al actor, quien interpreta a su marido en la miniserie que graban en Chile. Sí. Estaba Benjamín, estaba yo, recostada, con una manta amarilla que me traje de Nepal. Me terminaba de comer una palta. ¡Qué cosa rica! Historia de Instagram de Elena Rivera. Pues me acabo de encontrar con Benjamín Vicuña por Santiago de Chile. Agárrate los pantalones. Ella publicó algo y tiene muchos seguidores. Sí, tiene muchísimos seguidores. Estamos hablando de China Suárez. Vamos a leerlo juntas y juntos. Dale, ponelo. Amor propio. Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Yo pensé esta mundo. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor. Te prometo ser el custodio amoroso de tu cuerpo voluptuoso. Pero no fue así. Ocurrió algo mejor. La, 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 la. Me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme. ¿Ah? Explotó todo. La tercera en discordia entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. ¡Mire! Cara de tramposo y ojos de atorrante. ¡Ja! Ella con la reacción es más relajada. No está pendiente, no es tan celosa. Es más o menos. Le dice, bueno, una carita al aire. Bueno, papi, ahí está. Por ejemplo, ella piensa, de las con esta que está trabajando puede pasar algo, con esta no le va a dar bola, con esta le va a quedar tirar. Chicos, me lo contó una amiga de él. Piripipi, piripipi. ¿Por qué otros hicieron otra interpretación? Porque como él está en Chile, en el rodaje de una serie, y ella está terminando acá su rodaje de ATAP, de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, acá en Buenos Aires, algunos dicen, bueno, quizás esta separación, pero vamos a dejarlo ahí. Seguimos. Porque para estar bien con el otro necesitas estar bien con uno mismo. Eso es 100%. Cierto. Pero ella es como que dice. Pero nadie lo creí, anuncia. Lee de vuelta. Sí, a ver, paso a paso. Lee de vuelta. ¿Qué dice? Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo, porque ella tenía una relación, creer de nuevo en el amor. O sea, escuchen y aprendan. Hombre o mujer, distinto, ¿no? Sí. Es distinto, la reacción es distinta. Si una mujer pone esto. ¿Qué? Divorcio, ya se lo olvidó. ¿Vos decís? ¿Se lo olvidó? Se lo olvidó. No. ¿Quién te dio el año este entierro? ¿Y viste estos rumores, no? De crisis entre ustedes. Sí, mira, tenés que salir a dar explicaciones. Como dije, es un poco pesado. Igual que todas las parejas, uno intenta tener ciertas cosas que poder mantener en privado. Si está nervioso. Entonces, ahí está, Agüero. Es un poquito desagradable, pero bueno, se entiende. Me molesta tener que estar ahora hablando de eso, pero bueno, está todo bien. Cara de tramposo y ojos de atorrante. Él es muy maniático y viene acostumbrado de vivir con una chica como Pampita, viste, que es todo perfecto, limpio. La China es más hipona, viste. ¿Se pelean mucho? Imagínate. Nos llevamos súper bien, pero él es más grande, tiene más experiencia, es más tranquilo. Pero la última más pelea, mecha por corta. Ejemplo.
Y los reproches del entorno que trabaja en las grabaciones con ellos es: Eugenia, está vacía la heladera, las chicas no tienen yogur, está todo un desastre, salí de casa. ¿Por qué no la llena de la heladera? Bueno, se ve que entre los dos, ¿no? Porque vos dijiste que Yer iba, yo iba y todo es de él. Yo no digo que esté bien, los reclamos es de la poca atención. Sí. Bueno, doña, no vamos a afirmar si está o no está todo mal porque nosotros no tenemos ni idea. Pero no encontramos mejor refrán para rematar este informe que decir que el que a hierro mata, a hierro muere. La convivencia y el amor es algo que hay que construir y hay que meterle mucha onda porque es difícil. ¡Es imposible! ¿Con la China tienen cuartos separados o no? ¡Habla, marica! No, no, no. No, no. Es un gonca. ¡Abra los brazos, chileno! ¡No abra que se te cruza la frontera! ¡Ya, ya, ya, ya! Yo, mi opinión es que, digo, no lo puedo incluir por ahora a este joven a quien no conozco personalmente, pero hay hombres que han cometido alguna infidelidad, hay hombres que nunca, jamás fueron infieles durante su pareja. Pocos. Hay hombres más profundos, hay hombres más huecos, hay buenos, hay malos. Y están los que piensan con el pene. Sí. Con él. Piensan con la de abajo. Sí. Y esos son incorregibles. Sí. Sí. Tengan la mujer que tengan al lado, estén como bien en la pareja o no. Estamos de acuerdo. Aparte... Y eso es y este fatal. Es uno de esos. Para... Y este... Y no lo sé, por eso digo, sí. No sé, no lo conozco. Por eso digo que no le gustan mucho las carabelas. No importa tampoco, no es una persona que me interese. Le gusta mucho esto. Pero... No hablando de este tema, no hablando de esta pareja en particular, pero en general la fidelidad no pasa, la infidelidad, perdón, no pasa por una cuestión estética. No porque alguien sea hermoso no le van a ser infiel, esta al contrario. Es la mejor prueba. Pasa porque hay una necesidad del otro constantemente de conquistar, o de sentirse mirado, tiene que ver con otras cuestiones, bueno, que hacen a... Dejá de justificar porque a vos te encanta Vicuña. Todos queremos que... Dejá de justificar y justificarle. Todos queremos que nos quieran, todos queremos gustar, si vos querés, ¿sí? Todos, ser agradables y que después llevarlo a los hechos o no, ¿viste? Lo ya. Podés guardar o lo podés llevar a cabo, a ver, entre paltas. Por lo que tengo, por lo que yo me sé, como una palta y mantas de Nepal. Por lo que sé de esta pareja de buena fuente, ella no le perdona una. Una palta. Una no le perdona. Y él lo sabe muy bien. Donde meta un corazoncito, mira, un like él, mal, pero vos, él lo sabe. Chao. Vos cachá la cantimplora y andá a la cantimplora. Él lo sabe. Pero igual ella debería saber que como arrancó... ¿Cómo se pescaba? Vicuña, mira. Mira. Ojo con esta piba que dice que está quebrado. Tiene razón la China. Teniendo en cuenta cómo que arrancó esta pareja, por ahí. Que arrancó con una trampa. O sea, China no debería sorprenderte. Sí. Ya sabías que era tan cantado que iba a decir, bueno, si lo hizo una vez lo va a hacer. Bueno.